En la Ciudad de México hay millones de fanáticos del fútbol, pero muy pocos logran darle la vuelta y hacer algo completamente distinto con ello. Y uno de ellos es Jiré Pérez, alias El Vecino, que está con nosotros en calor. Platícame, tú lo que haces no es jugar fútbol común y corriente ni fútbol callejero, es freestyle. Bueno, el freestyle es el arte de hacer malabarismos o trucos con un balón de fútbol con cualquier parte del cuerpo, ya sea piernas, cabeza, panza, suelas de los pies o hasta con las manos. Aquí el límite es tu creatividad. Y empecé viendo videos en internet. Una semana empecé con mi primer truco y de ahí decidí pues, ir por más. ¿Aprendiste todo como por tutoriales en YouTube, observando trucos? Así es, imitando. Sí, por videos. De hecho, no tuve como un maestro. Ah. Y de hecho, ahorita tengo una página que se llama Titanes y ahí hago lo que es igual tutoriales. Yo no sé si pudiera aprender ni en un año a hacer un truco con un balón. Les tengo pavor, pero respeto mucho. A mí también me costó mucho trabajo. O sea, no fue la primera. Yo cuando no me salió un truco, realmente lloraba, pero no era llorar de tristeza, sino por coraje, así es. Realmente creo que para todo deporte pues, necesita ese empeño. ¿Cómo es que llegas tú de tener esta pasión a realmente vivir de ello? Pues también aparte de hacer esto, hago eventos y todo eso, porque no nada más me dedico a hacer el freestyle, también me dedico a estudiar. ¿En qué momento tú te diste cuenta, wow, ya esto es mi vida? Así es, sí. ¿Cuál fue ese momento? Tuve un comercial, llevaba como 2 años haciendo esto y pues me llamaron para hacer un comercial. Dije, ¿de verdad? O sea, yo sentía que no tenía la habilidad para hacer ese tipo de eventos y desde ese momento dije, wow, esto es lo mío. ¿Qué experiencias has tenido? Fui a Barcelona, España, y pues no fui así a Barcelona, sino fui al Camp Nou, al estado de Barcelona. ¿Cómo te ha ayudado, por ejemplo, en un sentido como más personal, a disfrutar más de la ciudad? La gente se acerca y pues ven esto como un talento que no es nada común, más que mi deporte o un juego, es como mi estilo de vida. ¿Y qué planes tienes a futuro? Ser uno de los mejores exponentes de México, como ahorita lo soy, acabar lo que es también mi carrera y pues seguir compartiendo con la gente lo que es mi talento y pues que puedan aprender un poco más. Bueno. Y pues mencionar eso que pues el fútbol y el freestyle no es lo mismo. No es lo mismo, señores, recuérdenlo, no se les olvide, el freestyle es toda una magia y este es el mango.